niñas al mejor zoológico de la ciudad. Un zoológico que está lleno de maravillas solo para disfrutar. Como saben, la vegetación ha crecido tanto que todos hemos tenido que encerrarnos para estar a salvo, sobre todo de las bestias grandes, salvajes y peludas. Pero no. No hay que asustarse ni tener pavor. Un piso y un domo nos ofrecen protección. Y cuidado, no se dejen engañar. Animales autómatas es lo que vamos a encontrar. Son robots llamados somáticos. Somáticos. Es decir, animales automáticos. Somáticos. ¡Ping! El ingeniero que los hizo es Orlando Sphinx. Su cabeza se tambalea cuando piensa demasiado y frunce el ceño porque el cuerpo le pesa de tantos años. Y lo frunce más cuando ve que sus robots se han dañado. Dañado, error. ¡Echa humo! ¡Uy, se inquieta! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Y lanza un soplo. Pero luego recuerda que es el jefe de este gran zoológico. Animalitos, no huelen, no suban, no pelean y no asustan. Se ríen y cantan cancioncitas y nunca hacen caquitas. ¡No hacen caquitas! Quiero a mis somáticos más que animalitos. El lobo no lo oirás gruñir, el búho a cazar no va a ir. Nunca nadie tanto miró, cuando los apago se quedan dormidos. Solo hay un problemita, y es que año tras año son más ancianos. Se empolvan y se oxidan, las basuras se compilan en cada marcha. Los arreglo, pero pronto están de nuevo rotos. Se detendrán, se caerán y de repente se quebrarán. Pero no es ilógico. Tengo un zoológico. ¡Ahí viene Much! ¡Ahí viene Much! Una viajante extranjera. Es una niña mecánica genia. Much ha quedado huerfanita, pero eso no quita que ella sea la niña más lista. Puede ser ayuda o puede complicar. Ahora solo nos queda sentarnos a observar. De llanto, yo siempre.
viejito he de perecer, engañado por una cancioncita. No le quiero engañar, señor, si me diera una oportunidad y si me da herramientas. Arias van bailar, arias van bailar, arreglaré a su unicornio a punta de cosquillas. Arias León bailar, Arias León bailar, arreglaré a su unicornio enderezando el cuerpo rojo y mostrar que se me cae mi cabello. Bueno, supongo que no los vas a dañar si te los dejo revisar. Pero ten mucho cuidado. El león es bastante obstinado. A pesar de lo que ella prometió, pues su ceño se frunció. Y es que, si los robots llegase a descomponer, ¡todo su trabajo se echaría a perder! ¡Oh, no! A las órdenes. ¿Cómo? Okay. Unicornio. Por favor. Qué lindo. León. Me parece, señor león, que apenas puedes rugir. Para que estés menos tenso, este lacito te voy a soltar. Unos cablecitos voy a unir y toda esta brillantina a sacudir. Brrrr!
mecánico y más animalístico. Bien, 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 querida Much. Pero no te emociones demasiado. Tranquilo, señor Sphinx. Haré lo que usted me diga. Y en cuanto usted, señorita unicornio, apuesto que con solo cosquillar comenzarás a reír sin parar. Del zoológico yo soy la reina, pero no sé si yo soy digna. Sin embargo, siento frustración mientras les canto esta canción. Admito que me da rubor vestirme como un unicornio. Unicornio, 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 unicornio. Con aparatos o nada, tienes un nombre un poco raro, pero has hecho lo que has mencionado. Eres la primera Much a la que conozco. Por toda tu ayuda, esta casa es tuya. Ahora la encargada te nombraré. Mientras. Mientras yo una siestita tomaré. Otra extranjera. No puede ser que la lorita se haya dañado ahora. La lorita se dañó. Much, la lorita se dañó. Está desafinada, no puede cantar, no puede tocar, no puede hacer nada. Está callada, está asustada, está bloqueada. Mm-hmm.
El ingeniero se va a sorprender cuando sus ojos intente ver no más robots de meninos, ni princesas unicornio. Ahora casi, casi parecen animales de verdad. ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Rodiló de ti y la cabra, ¿dónde ha ido? Oh, no me digas que aquí no hay signos de cabras, solo niños inocentes. Pero veo adentro afilados tus dientes. Niñas, no te puedes comer. Pero, ¿y si son chiquitos? ¡No! Ni chiquitos, ni altos, ni bajitos, no, nada todito. ¡Díganle, niños! ¡No te puedes comer a los niños! ¡No te puedes! ¡Díganle! ¡Una vez más para que lo entienda! ¡No te puedes comer a los niños! ¿Los escuchaste? No te los puedes comer. ¿Entendiste? ¿Entendieron? No puede pasar eso en mi zoológico. Los echarán de aquí y ven que los mordí. Uolí. O rugí. O mordí. ¡Pállenos! Diseñados ser buenos, pero anhelamos ser fieros. Diseñados ser buenos, pero anhelamos ser fieros. 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 ¡Ay, no! ¡Qué terrible este enredo! Les confieso, jamás había sentido ¡tanto miedo! Todo empezó cuando llegó esa niña. ¡Much! La niña más escurridiza que conocí. Por cierto, hace rato que no la veo. ¿Dónde estará esta niña y sus inventos? ¡Hola, señor Sphinx! ¡Qué hermoso día! ¡Hola, Much! Ya traje todas mis cosas para quedarme. Hasta que llegué aquí, solo andaba y andaba. Usted es el primero que ha sido amable desde que esos cazadores ahuyentaron a mi madre, la osa. ¿Tu madre, la osa? Mi madre, la osa.
¡Su madre es una osa! ¡Oye! ¡Su mamá es una osa! ¡Una osa! Afuera en la selva suena muy sospechoso, es imposible, hijita, los osos son peligrosos. Tenía solo 3 años antes de entrar a un baño, ¿cómo no puede estar sano sin lavarse las manos? Pero no era pegajosa, me limpiaba mi mamá osa. Pero ella era muy pegajosa, le limpiaba a su mamá osa. Una niña por osos criada. Eso es una historia muy chifla. Quizás mi historia exageraba. Decenas que siempre soñaba antes de llegar aquí. ¿Cómo desearía que así fuera? Científicos me crearon.
de experimentos. Un terrible tormento. ¡Qué tristeza! Has estado muy desamparada. Como te dije antes, puedes quedarte. Ahora, por favor, arréglale la gorra a la zorra y ponle el tornillo al dragón. ¿Narval? ¡No! Un narval, Dr. Spinks, es un tipo de ballena. Un unicornio es un caballo muy fino. Y la unicornia no es macho, es hembra. Cuando no estaba mal,
mirarás, podías ver flores de todos los colores. Bebíamos arroyos, corría bajo el sol, pero todo cambió. Perdida ilusión se desvaneció. Tierra de mis sueños. Pero aún existe, porque nunca más fuiste a jugar. Tanto disfrutar, ¿por qué no salir y necesitar dormir, un árbol abrazar, los bichos a estudiar? Hijita, cuidado, quédate a mi lado. Los animales son malos, el agua es imbebible, vivir allí es horrible. No es de bromear, no vayas afuera a jugar. No puedo salir, no puedo salir, ir afuera a jugar. No es de bromear, no vayan afuera a jugar. Espero que haya quedado entendido. Se van a portar bien. Mientras yo me quito las zapatillas y tomo otra siestita. Y un mes pasó, o dos tal vez, y Much en el zoológico se acomodó muy bien. Todas las noches ella se escabulle y con sus manos algo nuevo construye. Much es una niña muy inteligente y que no te sorprenda que por la mañana los somáticos en animales se conviertan, aunque todavía estén programados para hablar como humanos. ¿Qué dice? ¿Qué dice, unicornio? ¿Nos vamos de aquí o qué? No puedo decidir si voy a enfrentar la nieve y al viento, o si me quedo aquí con Dr. Sphinx y los robots. Conmigo ha sido muy bueno, como un papá verdadero. No sabe cuánto quiero vivir con el ingeniero. Por fin tendré casita y mi propia camita. Me sentaría con él, ayudándole en el quehacer. Pero si me de quedar, no veré la orilla del mar, sin paseos por la mañana, ni escalar una montaña. Sin subirme a un árbol, ni surcar los campos, sin sentir del sol su luz, nunca ver el cielo azul.
Ya no aguanto más en este lugar. Si a escapar tú vas, piensa ya en los demás. Piensa en nosotros viviendo aquí adentro de nuestras jaulas por siempre hasta el fin de los tiempos. He sido muy paciente, de una vez lo digo, sin berrinches ni con ningún chico. Todos los años a cantar y a bailar, prefiero huir. Ya quiero escapar. ¿Qué pasa? ¡Mis somáticos! ¡Ah! ¡Ahora son más salvajes todavía! ¿Qué te pasa, Leoncio? ¡Ay! ¡No me hagas eso! ¡Ay, tu caída! ¡Ah! ¡No! ¡Todo esto debe ser culpa de Mudge! ¡Cómo me lo temía! ¡Es cierto! ¡Me cansé de verlos tan mansos! Pero, si ya no los podemos calmar, entonces los tendremos que apagar. No lo debes intentar. Ya no son somáticos. Te pueden atacar. Ya no somos mansos. Olemos bien rancios. Ya no somáticos. Más bien simpáticos. Ya no son somáticos. Pero ¿cómo puede ser? Los convertí en bestias, tal como puedes ver. ¿En bestias? ¿Como las que viven allá afuera? Si un león come lodo, un caballo no riega una lora, que abre sus alas al viento una zorra, con su gorra de piel, un dragón muy hambriento, de fuego soliento, que está aquí solito, con ansias de vito, dragones. Sí, señor, y yo no les miento, son fruto de nuestro pensamiento. ¡Ay, Mudge! ¡Pero qué desilusión! ¡Todo lo arruinaste! ¡Ahora son todos salvajes! ¡Esto es un gran desastre! Lo siento por el desmadre, cuando ha sido como un padre. Eres huérfanita, eres como la hijita que siempre quise tener. Está bien ser ingeniero, pero prefiero ser papá. Que te portes mal, prefiero ser tu papá. ¡Cerremos el zoológico y vayamos afuera! ¡Vayamos a explorar todo el planeta! Pero sabes que es imposible. La ciudad está encerrada bajo la protección de un domo. Encontrar la llave o la
hace frío allá, oh terrible calor, yo ya no sé qué es peor. No importa el calor y no importa el frío, hoy tienes poder no quitarte el abrigo. Dicen que los campos están llenos de sapos y ranas y culebras pasean por las praderas. Si eso es así, estaría bien por mí. Me encantan las serpientes y es un muy buen presagio que yo encanto sereno con ojos. Los calofríos, pensar en ríos, lagartijas, sabandijas, luciérnagas, miles de estrellas. Salir, queremos salir. Si ya terminaron de conversar, salgamos de aquí.
chica. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lasso, presidente.